¿Qué tal, amigos? Hoy nos volvemos a encontrar para compartir un tema de mucha importancia, la genética bovina. Si quieres conocer de qué se trata, acompáñanos. Para dar continuidad al trabajo genético en las diferentes especies, se dieron pasos importantes, siempre con la sabia dirección del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que personalmente dirigió el inicio de esta actividad en la genética vacuna, porcina y avícola, e impartió orientaciones para organizar la genética en las otras especies. El programa de mejora genética en cada especie contempla creación de los rebaños élites, seleccionando las madres de sementales y organizando sus apareamientos. Producción y promoción de sementales para inseminación artificial y monta. Evaluación de los sementales por los resultados de su capacidad de conversión en pastos. Prueba de comportamiento y su progenie. Para lograr la transformación necesaria en la ganadería cubana, se realizaron un grupo de importaciones de animales, fundamentalmente Holstein y Jersey de Canadá, con el objetivo de evaluar su adaptación a las condiciones de Cuba y para utilizarlas como raza paterna sobre los animales cebú y sus mestizos. La raza Holstein es originaria de los Países Bajos y el norte de Alemania. Se destaca por su gran tamaño corporal con pesos aproximados a los 680 kilogramos. Se considera la raza más productora de leche del mundo en las condiciones de Cuba. Es la raza paterna de todos los nuevos genotipos raciales que se utilizan en el país en la producción de leche. La raza Jersey es originaria de la isla Jersey, situada al noroeste de Francia, y se caracteriza fundamentalmente por su madurez temprana, su pequeño tamaño y sobre todo por el contenido en grasa de su leche. La raza Brown Swiss o Suiza Parda se originó en Suiza, donde se explota para doble y hasta triple propósito, con énfasis en la producción de leche. Su característica principal es que es notablemente vigorosa y de fácil adaptación y está considerada entre las mejores razas lecheras para la producción de carne. La genética es una actividad que se inicia en Cuba en la década de 60, donde se hicieron importaciones de las diferentes especies y mantuvo el seguimiento el comandante en jefe a todos los cruzamientos y fueron ideas suyas la formación de muchas razas que hoy tenemos desarrollando en Cuba, como es el Siboney de Cuba, el Mambí, el Taíno, partiendo de los vientres cebú que existían en el país. A partir de estas importaciones se inició el programa de transformación de la ganadería en Cuba, fundamentalmente en el vacuno. Se organizaron los diferentes centros genéticos, hoy tenemos centros genéticos en todas las especies. El trabajo genético ha sido muy profundo en la parte del vacuno. Creo que el uso de la tecnología de la inseminación permitió que esa transformación deseada en la ganadería se lograra a partir de la década del 80. Se hacen los apareamientos dirigidos para producir y darle continuidad al trabajo genético en todas las especies. De llevar animales para los centros de inseminación, que es fundamentalmente el papel que tienen estos centros genéticos. Un papel fundamental los institutos de investigaciones, así como el Instituto de Investigaciones de Pasto y Forraje, que es el soporte de la alimentación de todas estas especies, porque si no tenemos una base alimentaria sólida y bien organizada, no podemos tener genética. Es decir, la genética sale a partir de que los animales puedan manifestar su potencial y seleccionar los mejores individuos en el rebaño. La raza Siboney de Cuba constituye la raza mayoritaria en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético del país por su habilidad para producir leche en las condiciones medias de Cuba utilizando tecnologías económicas y sustentables. Desde la década del 60 comenzaron los trabajos para la creación de este nuevo genotipo con proporciones de genes 5 octavos Holstein, 3 octavos Cebú, con el objetivo de obtener una raza adaptada a nuestras condiciones subtropicales.
En esta línea de leche también se trabaja con el genotipo Mambí de Cuba, con una proporción de genes 3 cuartos Holstein, 1 cuarto Cebú, que presenta en condiciones mejoradas de crianza altos niveles productivos. Las razas carniceras se identifican como Cebú cubano, Santa Gertrudis, Charolais, Criolla cubana, Angus. En la actualidad se mantienen las importaciones periódicas de semen de las diferentes razas, como la Holstein, la Jersey, la Charolais, las Brahman blanco y rojo, así como también la Suiza parda y Santa Gertrudis, para refrescamiento de genes de los rebaños existentes y para incorporar esta genética a los nuevos raciales creados en el país. La raza criolla cubana, reconocida como la más antigua reserva genética de Cuba, descendiente de los animales traídos por los colonizadores, tiene como objetivo fundamental su conservación y mejora. Está considerada como de triple propósito: leche, carne y trabajo. La cebú cubana se introduce en Cuba a inicios del siglo XX por su capacidad de adaptación a nuestras condiciones. Constituye la base genética de la mayoría de los cruzamientos para leche y carne, demostrando que es el genotipo más capaz de producir con sistemas de alimentación basada en pastos naturales. Para garantizar el éxito de cualquier proyecto de mejoramiento genético, es indispensable desarrollar un sistema de identificación que garantice la individualización de los ejemplares. Este sistema se aplica según la raza o la especie, utilizando diferentes métodos de identificación, como es la presilla, el tatuaje, las marcas al fuego y los aretes plásticos que se utilizan en dependencia de las particularidades que puedan tener los ejemplares, como son las madres de sementales, las altas productoras, los sementales de inseminación artificial, etc. Es importante que este sistema de identificación sea individual, permanente e inequívoco. La Santa Gertrudis llegó a nuestro país en el año 1936 y fue reconocida como raza en 1940, procedente de Texas, Estados Unidos. Son animales de altos requerimientos a pesar de su adaptación a nuestras condiciones. Tiene como objetivo aprovechar su potencial en cruzamientos y para ofertar carnes de calidad. La Chacuba posee un genotipo con una proporción de genes de 5 octavos Charolais, 3 octavos Cebú, compuesto que permite aprovechar lo mejor del conjunto de genes de las razas que le dan origen, generando un animal eficiente, equilibrado y adaptado a diversos ambientes. Se considera como la raza cruzada de línea carnicera con más perspectiva en la ganadería cubana. La Crimousin tiene un genotipo con una proporción de genes de 3 cuartos Limousin, 1 cuarto criollo, que aprovecha la capacidad de adaptación de la raza criolla y la combina con el potencial de producción de carne del Limousin, animales precoces y de alto rendimiento y calidad de sus carnes. Raza Charol cubano. Se introduce en Cuba los primeros machos procedentes de Francia a inicios del siglo XX. Son animales de altos requerimientos a pesar de su adaptación a nuestras condiciones. Tienen como objetivo aprovechar su potencial en cruzamiento y para ofertar carnes de calidad reconocida internacionalmente. La raza Simbra tiene un genotipo con una proporción de genes de 5 octavos Simmental, 3 octavos Cebú, que aprovecha la capacidad de adaptación de la raza Cebú del tipo Brahman y la combina con el potencial de producción de carne y leche de la raza Simmental, animales precoces y de alto rendimiento y calidad de sus carnes, excelentes animales para usar como raza paterna en cruzamiento con animales mestizos. Para dar continuidad al trabajo genético en las empresas y granjas genéticas, se trabaja en 8 programas de mantenimiento y mejora de razas importadas o establecidas para su mejor adaptación a nuestras condiciones y 7 programas de obtención de nuevos genotipos raciales. De ellos, 6 son de línea lechera y 9 de carne, constituyendo el 3,6% del rebaño nacional. La Brangus se caracteriza por tener un genotipo con una proporción de genes de 5 octavos Angus, 3 octavos Cebú, que aprovecha la capacidad de adaptación de la raza Cebú del tipo Brahman
y la combina con el potencial de producción de carne del Angus, animales precoces y de alto rendimiento y calidad de sus carnes. Hoy el reto más grande que tiene la genética vacuna es lograr una tecnología de crianza que permita que los animales expresen su potencial genético y que esta genética se haga efectiva en los productores a través del uso de la inseminación artificial y de toros probados y certificados en la monta. Y por hoy nos despedimos. Después de conocer la importancia que tiene la genética bovina, su desarrollo, así como también el esfuerzo y dedicación de mujeres y hombres que la hacen suya, día a día y de sol a sol.